nos encontramos en la aldea Comunidad de SET, que estamos llevando a cabo la carrera interescolar del distrito 011003 de acá del municipio de San Juan Zacatepeques. Sí, es parte de las actividades que realiza cada una de las directivas del sector. Estamos contando con la participación aproximadamente de 260 corredores. Contamos con la presencia del Colegio de la Infancia, la Escuelita de Párvulos en ambas jornadas, está la Escuela de Sacabillá, está la Escuela de Victoriano Boch también de Sacabillá en nivel preprimario, contamos con el INEF de Cruz Verde y el INEF de Comunidad de Cero. Las telesecundarias también estamos abarcando todos los niveles. Hay cuatro categorías: está la categoría del nivel preprimario, la categoría de la primaria, que está partida en dos, de primero a tercero primaria, de cuarto a sexto, y la categoría de nivel básico. Gracias a Dios, pues la comunidad educativa apoya mucho estas actividades. Contamos con la presencia de varios padres de familia que les gusta, ¿verdad?, que sus hijos practiquen este deporte. La verdad, pues estamos muy contentas, ¿verdad? Estamos todos, pues el personal docente de la Escuela de Párvulos Piedad García son los que tienen la directiva este año. Estaremos realizando diferentes actividades y nos sentimos muy contentos de ver la participación, ¿verdad?, de los diferentes centros educativos. Únicamente agradecerles, ¿verdad? Agradecerles primero la confianza que han tenido en participar en estas actividades, el apoyo que tienen ellos hacia sus hijos, ¿verdad?, y que sigan fomentando el deporte. Tenemos muchas personas que podemos agradecer. Está Ecosaba, que nos ha brindado su apoyo incondicional en cada una de las actividades. Están las personas que nos brindaron aguas, padres de familia que colaboraron con nosotros en lo que es el abastecimiento de agua. Tenemos muchas instituciones que, les soy sincera, en este momento no las tengo en la mente, pero muchas instituciones que hemos tocado puertas y hemos recibido muy buenas respuestas.